presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Apocalipsis 2, versículos 10 y 11. Jesús dijo: «No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte». La reflexión de hoy se titula Cartas a las iglesias, Esmirna. Los escritos del segundo siglo narran la vida, el mensaje y el martirio de Policarpo, obispo de Esmirna. Policarpo se negó a adorar a César y animó a los cristianos a permanecer fieles a Jesucristo, su único Señor. Finalmente, su testimonio le costó la vida. Un día de fiesta, la multitud frenética buscó a Policarpo y lo presionó a elegir entre adorar a César o morir. «He servido a Cristo durante 86 años», respondió él, «y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo puedo negar a mi rey? Él me salvó». Estas palabras avivaron la ira de la multitud, que recogió leña para quemarlo. Antes de morir, Policarpo oró a Dios: «Te agradezco, a ti que en tu misericordia me hallaste digno de vivir este día y esta hora para que yo forme parte de los mártires». Amigo oyente, este hecho nos ayuda a comprender el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna: «No temas en nada lo que vas a padecer». Jesús se ocupa totalmente de los que sufren por Él y los anima: «Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida». Estas palabras nos interpelan incluso si muchos de nosotros no arriesgamos nuestra vida a causa de nuestra fe. Nuestra libertad debería motivarnos a estar cada día más unidos y fieles al Señor. No obstante, este mensaje se dirige especialmente a las iglesias perseguidas de todos los tiempos, incluido nuestro siglo XXI. Notamos que Esmirna es una de las dos únicas iglesias entre las siete a la cual Jesús no hace ningún reproche. Suscríbete.